Y con este silbatazo, esto arranca nuestro partido y ahí está el cuadro del América tocando el balón con Oregel de inmediato. ¿Qué tal, Ramón? Qué placer saludarte. Bien lo comentas, el sol a todo lo que da y la verdad es que nos engañó el clima por la mañana, ¿eh? Yo me vine muy preparada para un clima invernal, sin embargo, bueno, ya el sol salió y la verdad es que está un clima bastante... Mira, está de la América, perdón, Diana, el remate, ¡cóndela conmigo! ¡Gol de la América! Fernanda Piña, aprovechando un error... Y la jugadora del Outlap está llegando, se planta ante la arquera, le toca por abajo, la pone en el fondo, 1-0, está ganando el América. Se mueve el marcador en Cuapa, muy temprano, apenas a los 3 minutos. Fer Piña no perdona, es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, América le gana al Toluca 1-0. Muy buena la anotación por parte de la América, el error sí, pero la recuperación que tiene después, ¿cómo lucha Fer Piña por ese balón junto con Arlet Tobar? Viene Choco, le va a pegar, pierna derecha, viaja el balón, ¡cántala conmigo! ¡Gol! ¡Lazazazo del Toluca! Tremendo impacto, pierna derecha, imposible para la arquera Jady Gutiérrez cuando volteó. El balón ya estaba en las redes, 1-1, América y Toluca. Se empató el partido, golazo en Cuapa del Toluca que empata con el tiro libre, impresionante, con mucha potencia. Gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, golazo de Tobar. Es un trayazo con mucha fuerza, sí, obviamente iba también con muy buena dirección. Me parece que JD no estaba tan bien ubicada. Pero veamos esto, señor Hugo Salcedo, le estoy haciendo la chamba, otra por las que mueres. Lo hizo muy bien Mónica Rodríguez, que tampoco había subido tanto la lateral que suele hacerlo bien, te dejo. Servicio, remate de cabeza, ¡cántala conmigo! Está ganando el América con este remate de palomita. 2-1 gana el AVE. Y en el cierre de esta primera mitad, América recupera la ventaja. Así que ya marcó Fer Piña. Ahora lo hace Blue. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. América 2, Toluca 1. Muy buena anotación por parte del América. Ahora cambia la fórmula Mons Hernández, no va hasta línea de fondo, de entrando o en el límite del área, digamos, desde ahí lanza el servicio. Laura Parra dejando ahí, recoge Fernanda Sánchez, lanza un servicio, el remate que queda ahí, con zurda, no, con derecha, sí, el tiro, ¡qué cerca! La tuvo Naye Carvajal, lista para poner el del empate, era el 2-2, le dio tiempo de pensar con zurda, no, la puso en pierna derecha, le pegó no con potencia, la quiso colocar, y perdón, el equipo de Toluca, Sara Setune. Sí, no puede despejar muy bien Omoni Rodríguez, o por el momento Leo Cuellar dice, no los cobres tú, no hay ningún problema. De acuerdo, Becerril, vértice del área, abrió por derecha, el servicio, tiene una buena altura, el remate de Durón, le pegó espantoso. No se esperaba la pelota, me parece que el salto precisamente que hace Farías le roba la visión al esférico y cuando ya se topa con ella Destiny, manda la pelota hacia afuera, pero qué buen centro había puesto por el lado derecho Parra, ya no se pudo definir. Hay gente que le gusta y gente que no, pero yo soy yo porque me gusta. En el río. Y lo hablé con ella y ella le dijo que me gustaba, entonces así está la pelota, bueno. Que el control era bueno por parte de Caro, ya no pudo hacer la jugada y a velocidad viene Pelayo. Tiene velocidad, ya se quedó Jevanic, Pelayo la puede terminar, Pelayo dentro del área, Pelayo el disparo, le sale a las manos de Lozano. Porque sabemos que esto no puede ser, es cobardía pura. El servicio, primer poste, el rebote, golazo. Con una
soberbia, clase, técnica individual. La prende con derecha, la cruza del poste de Gutiérrez. Las Diablas ya empataron en Cuapa. Apareció Nati Mauleón, que había ingresado para esta segunda mitad. América perdonó, tuvo dos Pelayo, gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. 2-2, América y Toluca. Muy buena la anotación por parte de Nati. Hace el movimiento justo donde va a venir el balón. Se le adelanta a Selene Valera, que no puede seguir la marca. Y ya entra en un mar de piernas, pues J.D. Gutiérrez no puede ni siquiera observar. La árbitra central dice ¡vámonos! Se reparten puntos en Cuapa. Águilas y Diablas, 2-2 en intenso partido. Se quedan con la división de puntos.